those of our kind suffer, separated from the glory of the Kala. In the howling darkness of the end, men will become monsters. Ok, probando, probando. Ya estamos por aquí, gente, en un stream improvisado. Por lo visto, se ha caído el caster para esta final de la Berserker Team League de Norteamérica. Así que me han pedido que la castee yo. Sorry porque no voy a poder hablar demasiado alto, ya que son las 2 de la mañana en España. Pero bueno, parece que ya estamos listos. Voy a avisar a los jugadores. Y vamos a ver, porque ya estamos aquí en esta final. De nuevo, sorry si se me oye demasiado bajito. No puedo hablar más alto a estas horas de la noche y me han avisado con cero tiempo de antelación, así que haremos lo que pueda con respecto al casteo. No he visto la información por parte de Legacy por aquí, pero parece que la final se está jugando entre Infernales y Cryptic. Me parece que se llama el otro clan. Así que Ninja está ready, Ninja Monster está ready, Bales está ready. Vamos con la final de la Berserker Team League. En 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Let's go. Vamos a ver por qué. Vamos a tener un TBC para empezar. No sé en qué punto de la final estaban. No sé si es el último matchup, la última jornada. ¿O cómo va a ser? Bueno, ya tenemos, si saludamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina superior izquierda del mapa, de color rojo, representando a Cryptic, me parece que se pronuncia, él es Ninja Monster. Y en la esquina inferior derecha, de color azul, representando a Infernales, él es Vales o Bales. Le voy a llamar Bales porque no sé cómo se pronuncia. Dadme un segundito, gente, que como el stream ha sido improvisado, tengo la música que tenía yo de mi stream puesta. Vale, ya estamos por aquí. Así que vamos a ver cómo empieza la partida. Ponemos la producción ahí arriba a la izquierda para que se vea bien. De momento todo parece más o menos estándar, aunque he perdido un poco el hilo del game por estar quitando la música. Ahí se viene la expansión con el supli 16 por parte del Zerg. O sea que todo de momento estándar. Barraca para el Terran. Así que todo de momento normal. Parece que están planteando, al menos en los primeros compases de la partida, un juego estándar. Vamos a ver si en los siguientes minutos se desvían un poco de esa normalidad. Tenemos el gas ya para el jugador de Infernales. Vamos a ver, porque el primer Overlord y el segundo Overlord ya están saliendo por el mapa a scoutear la base del Terran. Y tenemos por aquí gas y hay reserva de producción. Con lo cual, todo normal para el jugador Zerg. Vamos a poner la música del juego, que la tenía desactivada. Y lo siento de nuevo, porque este stream es un poco improvisado. Me han avisado, ojo, a la triple barraca por parte del jugador de Infernales. Como decía, me han avisado justo a última hora porque se ha caído el caster oficial del evento. Y yo soy como un reemplazo de última hora, así que no puedo hablar demasiado alto. En España es muy tarde, sé que es la tercera vez que lo digo. Pero por si acaso, tenemos triple barraca para el jugador de Infernales, doble gas, triple barraca, una base. Vamos a ver el jugador Zerg, porque va a tardar en scoutearlo. Este Overlord va a tardar bastante en llegar a la base del enemigo. Y vamos a ver cómo se defiende, porque empieza a salir los primeros Reapers, empieza con este Reaper. Vamos a ver si más adelante vemos a... No, no va a ser reactor después del primer Reaper. Simplemente van a seguir saliendo Reapers de las tres barracas. O sea, se viene una presión súper fuerte con un montón de Reapers. Vamos a ver qué daño puede hacer el primero. Porque el jugador Zerg lo va a ver dentro de nada con ese Overlord que está llegando a su base. Y empieza el daño económico. El primer drone no cae por poco, pero sí que... ¡Uh! Lo micrea muy bien.
El jugador Zerg ha podido perder ahí el Zerling, pero no, lo está micrando todo el rato hacia atrás. Ya sale la Queen, este primer Reaper va a ser repelido. El micro muy correcto por parte del jugador Zerg. Y ojo porque el jugador de Infernales casi pierde el Reaper, pero no, lo consigue salvar a tiempo. Ahí se junta ya con el segundo Reaper. Vamos a ver cómo continúa la agresión porque ya viene también el tercer Reaper. Ojo que puede perder alguno de los Reapers, empiezan a caer los Zerlings. Va a caer, no, muy buen micro por parte del jugador de Infernales que no pierde absolutamente ningún Reaper. Ahora mismo esa Queen está en absoluto peligro, va a caer, todos los Reapers están arriba y yo creo que esto es ya para el jugador de Infernales. Muy difícil lo va a tener el jugador Zerg para volver en este punto de la partida ya que los Reapers están saliendo de 3 en 3. Ojo que ahí el jugador de Infernales pierde uno de los Reapers, pero hay que recordar que es que están saliendo de 3 en 3. O sea, si el jugador Zerg no hace algo ahora mismo ya y la velocidad todavía le falta muchísimo para salir... va a perder contra este push. Atentos que siguen cayendo los Zerlings. La Queen está en rojo, es enviada hacia atrás, pero la otra Queen no puede defender. La Queen que tenía algo de energía cae, la segunda Queen va a caer también. No hay suficientes Zerlings y yo creo que esto ya es GG. Y se lo lleva el jugador de Infernales. Ojo al pool de los muchachos, al pool de los workers. Sale la tercera Queen, la siguiente Queen, pero no consigue ahora sí a destruir a ese Reaper. El micro del jugador de Infernales está siendo muy bueno. Siguen saliendo las Queens, pero el número de Reapers no baja al ritmo al que debería. Y esa espina yo creo que no va a subir. Es imposible que suba porque aunque las Queens vayan hacia adelante, exactamente. Además ha sido no cáncer. Ojo al lo rodea, lo consigue rodear. Era ya la última ocasión que tenía yo creo el jugador de Infernales para defenderlo. Lo ha conseguido. Pero el jugador de Infernales, no, perdón, el jugador Zerg. Vamos a ver cuánto daño ha recibido realmente con eso, porque el Command Center ya está listo para el jugador de Infernales. El tercer Command Center ya está en producción también. No tiene nada más que tres Reapers para defender su puerta, pero va a ser suficiente, puesto que solo son Zerlings con velocidad lo que estaba intentando asediarla. Y vamos a ver cuál va a ser la transición por parte del jugador Terran, que ya está investigando su Steampack y sus escudos de combate. Parece que vamos a tener por aquí una transición ya algo más estándar. 5 barracas, una fábrica y un Starport, o sea 5-1-1. El jugador Zerg por su parte, que ya tiene la cuarta base en camino. Y ahora mismo tiene ninguna presión el jugador Zerg y podría estar droneando. Vamos a ver cuántas unidades tiene. Exactamente, 43 drones para el jugador Zerg, 29 para el Terran, que económicamente... Ojo, lo siento por no haber quitado las subs, las alertas de sub, las alertas del stream, pero me han avisado a última hora y no me ha dado tiempo a configurarlo todo al 100%. Muchísimas gracias, Romsley, tremenda leyenda Romsley del StarCraft 2, sobre todo del StarCraft 2 en castellano. Muchísimas gracias por esa sub. Y lo siento, me han avisado a última hora para castear este evento, así que habrá muchos errores. No tengo las alertas quitadas y no tengo todo de la mejor forma configurado. Muchísimas gracias, señor Romsley, por esa pedazo de suscripción. Espero que todo se esté emitiendo correctamente. No puedo leer el chat ahora mismo, así que espero que no haya ningún problema por ahí. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo va la partida. 58 workers para el jugador Zerham y 34 para el jugador Terran. Vamos a ver en producción. Tenemos más uno de ataque y más uno de defensa para el jugador Zerg. Tenemos el Steampack que está a punto de terminar y el más uno de ataque por la mitad para el jugador Terran. El jugador Terran necesita hacer un all-in a dos bases o algo similar porque económicamente se ha quedado muy por detrás después de la presión que intentó aplicar early, que yo creía que le estaba funcionando en muy buena forma, pero al perder todos los Reapers y no matar nada más que Queens, parece que no dañó la economía del jugador Zerg y acabó bastante por delante el jugador de color rojo representando a Cryptic. ¿Cryptic se pronuncia? Corrígeme si me estoy equivocando. El jugador de Infernales, que ya ha colocado el muro en la natural, parece que va a salir con este pequeño push. Va a cazar el Overseer. Eso está muy bien porque va a perder temporalmente el jugador Zerg la visión. Solo le queda este Overlord en el mapa.
Y vamos a ver por qué se viene una pequeña presión a la tercera base del Zerg. El Zerg cuenta con Zerglings con velocidad, todavía no tiene el creep demasiado extendido por esta zona para rodear. Y ojo porque se viene la pelea. El jugador Terran tiene suficiente con ese Steampack y estos Marines cerca del borde del creep para a repeler a todos esos Zerglings. Y ojo porque se puede venir un daño económico bastante importante. El jugador Zerg que todavía no tiene Banelings, se está perdiendo todos los Zerglings, se está perdiendo las Queens. Se viene el conteo de trabajadores que se descuenta para el jugador Zerg, menos 4, vienen los Banelings. Ojo a los Splits. No lo pierde todo, pero ahora sí que lo pierde todo el número de Banelings, que ahora sí que ha llegado, ha sido suficiente para repeler este push. 112 de supply para el jugador Zerg, a 90 para el jugador Terran. Lo siento por no poder estar hablando demasiado alto y... Pero bueno, son casi las 3 de la mañana en España, lo he repetido ya 4 veces para los que vayáis llegando en este momento. El jugador Terran, que está colocando por fin su tercera base. El jugador Zerg, que ya tiene su quinta en posición. Y vamos a ver porque se viene otro push. El Terran tiene que buscar este daño de alguna forma. No sé si frontalmente es la mejor forma. No sé si debería estar haciendo algún tipo de multitask, enviar una médica por detrás. Pero ojo porque el jugador Terran está siendo rodeado. Las conexiones de Bailen son importantes. El supli ya es 124 para el Zerg, 93 para el jugador Terran, que tiene que retirarse en estas medivacs. Tiene que reagruparse. Y lo veo muy mal para el jugador de Infernales. Lo veo muy mal ahora mismo para el jugador de Infernales. Se viene más 2 de ataque, más 2 de caparazón para el jugador Zerg, más 1 de defensa para el jugador Terran, que ya tiene su segunda Engineering Bay. El jugador Terran pierden mejoras, pierden supli, pierden economía, pierden absolutamente todos los parámetros de este game. Y yo creo que después de este push va a ser el GG. Desfavorable para el jugador Terran de color azul, desfavorable para el jugador de Infernales. Vamos a ver porque lo están medio repeliendo, pero ya llegan los refuerzos del jugador Terra, del jugador Zerg, perdón. El jugador Terra no tiene absolutamente nada que hacer en este push. Apenas 3 Marines, el creep que ya está llegando a la parte central del mapa. No veo al jugador Terra volviendo a esta partida de absolutamente ninguna forma. Igualmente el jugador Zerg lo está tratando con respeto. Está a 5 bases, vamos a ver el conteo de trabajadores que ya es 83 para el Zerg, 60 para el Terran, 85, ahí está todavía droneando. El jugador Zerg no tiene ninguna prisa por terminar esta partida porque sabe que económicamente está muy por encima. Atención que está tomando la base dorada, su sexta base en el oro. No sé si el jugador Zerg está tratando con extremo respeto al Terran. O esto ya es una de, en plan, asegurando y con esa sexta base en el oro. O es ya una de, sé que voy económicamente por encima, no tengo ninguna necesidad, ningún problema en alargar la partida y asegurarme aún más al 100% de que voy a ganar y que puedo tradear costo ineficientemente y aún así seguir por encima. Pero ojo porque le trinca las queens en todo el medio del mapa, esa cazada de queens. Se va a venir con las conexiones de Bailing por ambos lados. El jugador Terran, yo creo que ahora ya sí que sí, tiene que dar el GG porque no le veo de ninguna forma. Y eso que los suples se están igualando. Igual estoy leyendo yo muy mal la partida, porque un Terran siempre suele poder aguantar muy bien a tres bases. A mí me parece que esto está bastante terminado, favorablemente al jugador Zerg desde hace bastante rato. Pero los suplis aún así no termina de despuntar el jugador Zerg. De hecho, el jugador Terran ahora mismo está por encima. ¿Será que yo estoy leyendo completamente mal la partida? Porque todos los trades, a mi juicio, han sido favorables para el Zerg, que ha conseguido rodear las unidades Terran en todo momento. Las conexiones de Bailings fueron positivas y tiene bastantes más workers desde el principio de la partida que el jugador Terran, pero aún así, yo creo que se está sobreextendiendo el jugador Zerg con tanta sexta base, con tanta quinta base y demás, cuando podría haberlo acabado simplemente utilizando toda esa larva en producción de unidades y haber destruido al jugador Terran. Creo que el jugador Zerg ha pensado que el Terran ha macreado mucho más de lo que lo había hecho al principio de la partida, cuando estaba en menos 20 workers. Después de ese push con Reapers. Pero ojo aquí porque vuelven a cazar al ejército Terran. No, de hecho, el ejército Terran está peleando en inferioridad de mejoras y está repeliendo completamente al Zerg. Que para mí que leyó mal la partida. Yo creo que no se esperaba que el Terran hubiera
no hubiera sacado trabajadores al principio, tenía más 20 trabajadores, no necesitaba el jugador Zerg esa sexta base en el oro. Si consigue sobrevivir a este push el Zerg, va a estar muy por delante económicamente, como ha estado muy por delante económicamente durante toda la partida, pero por algún motivo se ve que yo estoy leyendo fatal la partida. El jugador Terran está volviendo, está por arriba en Supli, ojo ahí a esa conexión en los Zerlings. El jugador Terran está por encima en Supli, inexplicablemente para mí, será que estoy muy, muy frío en la lectura de partida. Y vamos a ver porque se viene el Doomdrop, esos lurkers que pueden defender cualquier push frontal, pero no, parece que no se va a comprometer, o sí, sí que se va a comprometer. Se compromete con el Doomdrop, pero ojo porque teníamos a las hidras colocadas. Teníamos un mar de esporas en la base del jugador Zerg. Pierde esa medivac llena de unidades. Ojo que los lurkers se ponen en posición debajo de todas las unidades Terran. Tiene que evacuar, pierde otra vez todo el ejército. Esta vez ya sí que sí. El jugador Zerg toma el liderato en el supli, pierde otra médica con algunas unidades. 168 para el Zerja, 139 para el Terran, que sigue a 3 bases. La quinta base fue ya recolocada para el Zerg. El Zerg está a 3 bases por encima. A mí llamadme loco, pero yo creo que el Zerg va ganando por mucho. Yo creo que el Zerg va ganando por mucho. Estoy alzando mucho la voz y no quiero despertar a mi familia, pero es que el juego está bastante emocionante. Hay Romsley que nos saluda. Muchísimas gracias de nuevo por esa pedazo de sub. Y nada, gracias a vosotros por confiar en mí para sustituir a vuestro caster, que me ha brillado muy, muy de improviso, pero bueno, aquí estamos dando el máximo. Ojo que se vienen los lurkers ya en asedio cerca de la tercera base del Terra. Los liberitos son reposicionados. El jugador Zerg tiene que retroceder brevemente, pero el asedio está plantado en la base del Terran. Atentos porque el jugador Zerg sigue macreando por detrás con esa ya séptima base. De nuevo, llamadme loco otra vez, pero no está el Zerg en una posición extremadamente ventajosa con 5k de banco, con 4 bases más, a pesar de que el Terran ya está poniendo su cuarta base aquí en posición. No está el Zerg dominando completamente la partida, está colocado el Rambai para atacar la cuarta base del Terran o la tercera base del Terran, depende. Vamos a ver porque el Liberator se coloca en posición. Va a tener que o comprometerse al ataque o adelantar. Se compromete con el ataque. Ojo porque llega el Steampack por parte del Terran. Pierde muchos lurkers. Pero yo creo que va a ser suficiente con esas conexiones de Veilings. No, no lo fue. No fue suficiente. Atentos porque el Rambai sí que pegó en la cuarta base del Terran. Que lo devuelve a su setup con 3 bases. Mientras que el Zerg sigue con 7. 164 de supli para el Terran a 186 para el Zerg. No veo un cuarto command center por detrás para reemplazar esa cuarta base que cayó por parte del Terran. Así que vamos a ver porque sorry que no estaba produciendo, no estaba poniendo la tabla de producción desde hace un buen rato, estaba poniendo solo la de unidades. Tenemos más liberators por parte del jugador Terran, que si puede lograr un trade favorable en este push, quizá podría castigar al jugador Zerg, pero no, ya están los Vipers con las abducciones hacia las Hidras, va a dar buena cuenta de esos Liberators, que estaban en gran número y podían haber puesto en problemas al jugador Zerg, que estaba contando con Lurkers, pero ojo, porque ahí está. ¿Se ven los Vipers? Necesitábamos ese micreo con los Vipers, pero no, deja pasar a todos los Marines que están muy bajos de vida. Para mí que la colocación de los Liberators, o sea, la descolocación de los Liberators por parte del Zerg estaba un poquito tarde, pero el jugador Terran ya no tenía nada que hacer. Estaba muchas bases por detrás. Se pone uno arriba para Cryptic. Win para Ninja Monster, let's go. Si puede, señor Legacy, infórmeme de cuántas series van a ser para el día de hoy, de cuántas partidas van a ser para el día de hoy. Pero bueno, de momento se pone el 1-0, desfavorable para los infernales. Vamos a ver si crean la siguiente sala. Vamos a ver cuánto tarda el intermedio. Y gente, quiero que me vayan comentando por aquí qué piensan. ¿Va a ganar infernales o no lo va a conseguir? ¿Va a conseguir remontar a el equipo de infernales? Ojo, sorry que estaba aquí en torneo porque estaba haciendo mi stream antes de que me avisaran para esto. Ahí está, ya pongo al señor Silot por aquí. Bueno, vamos a poner a un Zerg porque es lo que acabo de ganar la primera partida. Y lo dicho, señor Legacy, si puede, por favor, infórmeme por privado. De hecho, hay delay de 2 minutos.
Así que voy un momento al Discord. Ah, ya me había informado. Ok. Vamos a ver porque tengo aquí la información del evento. Ah, como he puesto en el título, es la final de la Berserk Team League, de la región DNA, la división Viking, hasta 4400 de MMR. O sea que hasta Master 3. Infernales contra Cryptic Gaming, o sea que lo estaba pronunciando bien todo este rato. El evento es BO5, o sea, el mejor de 5. El primero que gane 3 mapas, se llevará la victoria. Por lo visto es la semana 8. Sabes que no puedo hablar muy alto, me estoy reventando ya la garganta hablando en bajito, pero bueno, se hace lo que se puede, gente. Semana 8, la final Cryptic contra Infernales. El primer mapa ha sido Golden Aura. El segundo va a ser Oceanborn entre Tassadar, que va a ser Brutus, contra Roma, que es Terran. Vamos a tener un PvT en la segunda partida. Y vamos a tener, por lo que veo aquí. Vale, ya entiendo el formato. Los mapas van a ser Golden Aura, Oceanborn, Rathuset Station. Espero un mapa bastante largo en Rathuset. O sea, una partida bastante larga. Y Alqueon en el cuarto mapa. Vamos a tener a un PvT, luego un PV random. Ojo, vamos a tener un random en el tercer mapa. Y para cerrar, vamos a tener otro PvT. Así que parece que ya los jugadores ya me han invitado a la sala. Ya tenemos la siguiente sala que están acomodándose los siguientes jugadores. Ahí ya tengo a Bales o Vales, no sé cómo se pronuncia, en el chat. GG. Me ha gustado mucho la presión de Reapers que has puesto al inicio. Y cómo has aguantado a pesar de que el Zedham está explotando mucho en el aspecto macroeconómico. Incluso le has podido dar vuelta al final, así que ha estado muy bien. Parece que ya están los jugadores en posición. Vamos a ver si dan el Vamos a ver si nos dan el ok para la segunda partida de esta final de la Berserker Team League. A ver, ya me habían dado el ready antes, creo. Roma está ready. Vamos a ver su rival Tassadar. A ver si nos da el ok. Y empezamos con la segunda partida. De nuevo, para los que os vais uniendo al stream, me han avisado muy tarde y son casi las 3 de la mañana en España, así que no puedo elevar mucho la voz. Por eso estoy casteándose en voz bajita para no despertar a mi familia. Pero bueno, todo lo que sea por ayudar al señor Legacy. Y aquí casteando este evento. Roma está ready, pero Tassadar no me da el ok. Vamos a ver si nos da el ok para empezar la segunda partida, el segundo mapa de esta final, gente. Parece que tiene algún problemilla, no sé si está corrigiendo algún tipo de problema con el ordenador o está posiblemente tomándose un descanso, yendo al baño o algo así. Así que vamos a ver, voy a ir revisando el privado por si acaso me han enviado más información por aquí. Vamos a ver. Vale, solo estamos esperando a que Tassadar dé el ok por parte de Infernales, el jugador de Cryptic Roma. El Terran que va a jugar de color verde ya está listo. Así que solo nos queda esperar al señor Tassadar. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo al stream. Muchísimas gracias al señor Romsley, tremenda leyenda del StarCraft 2 en español, por ese pedazo de suscripción al canal. Muchísimas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que estáis sintonizando ahora mismo. Con el stream, con esta final, 16 millones de personas viendo esta final en directo con 2 minutos de delay, entre Infernales y Cryptic. El señor Tassadar, que todavía no nos da el ok, y no sé si qué tipo de problema puede estar teniendo, pero vamos a esperar un momento hasta que nos dé el ready. Voy a beber un trago de agua, gente, que hablar en voz bajita parece que no, pero daña más la garganta que hacerlo en el tono normal. Así que un segundito, gente. Ahí está, mucho mejor. Vale, vamos a ver por qué Infernales. Ojo, ahí tenemos un follow. Muchísimas gracias. No tengo preparadas las transiciones. Es eso, no he podido preparar todo el stream a tiempo. Por ahora, gente, voy a ver si encuentro para desactivarlas para que en medio de la partida
lo podáis ver mejor sin las alertas. Las voy a desactivar. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Vamos a ver si encuentro las alertas rápidamente para desactivarlas. Y lo siento por no tener transiciones ni las cosas preparadas, pero eso, no tenía nada de tiempo para hacerlo. Aquí está. Vale, hemos desactivado las alertas. Yo, de todas formas, no tengo de hecho la mini fuente para ver las alertas, pero al final de las partidas, para no interferir en ellas, iré leyendo todos los follows que dejéis y todas las suscripciones y demás, y os lo agradeceré como es debido, porque aquí estamos dándole al buen StarCraft 2. Hay que apoyar al StarCraft 2 en español, gente. Hay que apoyar a los míticos como el señor Romsley, como el Enki, como Protosito, como todos los que quedan, que estamos aquí haciendo lo que podemos por el StarCraft 2 en español. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí sintonizados con esta final, gente. ¿Te vas a dar que no contesta? No sé si qué tipo de problema tiene. Y la verdad es que necesito que llegue cuanto antes porque mi garganta no aguanta mucho más a este monólogo de intermedio. Así que voy a echar otro traguito de agua, de hecho. Y espero no estar despertando a toda mi familia. Estoy haciendo lo posible por que se me oiga y por hablar bajito a la vez. Así que nada, creo que no sé si habéis escuchado bien la partida anterior, tanto con micro como el sonido del juego. Espero que sí. Porque lo tengo configurado para el stream normal y ahí pongo yo música normal. Entonces espero que se hubiera escuchado de forma correcta. Aquí nos están diciendo go go infernales, let's go infernales, dale Tassadar. Tassadar de momento no la da. Va a remontar infernales, va a sacar la mística coopera. Eso espero, a ver si nos dan una buena remontada. Tassadar nos dice que hi. Vamos a reconfirmar. Roma sigue ready y Tassadar nos ha dicho hi, o sea que asumo que está ready. Asumo que sí, ¿no? Pero hi no es ready, así que yo espero que me lo diga. Que ya ha tardado 10 minutos, ahora como para iniciar la partida sin que esté. Vamos a ver si... Ha dicho hi, pero hi no es ready, así que yo me espero por si acaso. Y vuelve a no contestar, así que no sé qué le pasa a Tassadar. Vamos a ver si el jugador Protoss de Infernales ha... No sé, quizá no tiene el chat abierto. Ha dicho hi, pero hi no es ready. Yo por si acaso... Vamos a esperarle un poco más. Porque el jugador de Cryptid lleva listo 10 minutos y... Y Tassadar ha dicho hola, pero... necesitaba recomprobar, vale. Tassadar está ready, así que... Vamos a empezar la segunda partida, vamos a empezar el segundo mapa de esta final de la Berserker Team League. Let's go. Por fin tenemos a los dos jugadores listos. Y se viene, gente, se viene. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina inferior derecha, él es el Terran de color verde, representando a Cryptic, Roma. Y en la esquina inferior, superior izquierda, perdón, representando a Infernales, él es el Protoss de color morado, Tassadar. De nuevo me disculpo porque no puedo poner a los marcadores en pantalla. Va Infernales, un mapa arriba, o sea, un mapa debajo por, con respecto a Cryptic. O sea, Cryptic va ganando 1-0. Normalmente tendría el observador, ya sabéis, el de la WCS, con los marcadores, con todo bien colocado, pero no he tenido mucho tiempo para configurarlo todo. Así que vamos a ir con tal como estamos. Sorry que se pierdan algunos datos, algunas informaciones, pero bueno, estoy haciendo lo mejor que pude. Dice Rainmaker que no salió tu follow. Sí que salió tu follow, pero hay 2 minutos de delay. Recordad eso, que tenemos un poquito de delay. Vamos a ver cómo avanza la partida en los primeros compases. De momento, ojo, tenemos a Gas antes de la barraca. Pide pausa. Pide pausa el jugador Tassadar.
porque parece que tiene lag. O sea, ya sabemos por qué no estaba empezando la partida anteriormente. Parece que Tassadar estaba comprobando que su internet funcionara correctamente. Cuando ha visto que ya ha dejado de tener lag, o eso me estoy suponiendo, ha iniciado la partida, pero parece que no consiguió solucionar sus problemas de lag. Así que tenemos una pequeña pausa. Vamos a ir hablando de lo poco que hemos visto de momento en este inicio de partida, porque el jugador Terran ya estaba sacando gas antes de Barraca. O sea, ha abierto gas primero. Y eso, uff. Puede que quiera decir. Puede ser varias cosas. Pero esperamos a una fábrica, yo creo, temprana por parte del Terran. O quizá un proxy Reaper. No sé, no sé, no sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué vamos a ver en esta partida por parte del Terran? Porque gas primero quiere decir que se va a venir algún tipo de agresión temprana. O eso creo yo, al menos. Vamos a ver si conseguimos que el jugador Tassadar solucione sus problemas con el lag para tener una final en las mejores po condiciones posibles. Ya que si uno de los dos jugadores tiene muchísimo lag, y sobre todo en este matchup contra Terran, que al principio ya sabéis, puede ser muy micro intensivo con ese Reaper, defendiendo al Reaper, micreando por otra parte. La adepta que va a scoutear tirando esas sombras. Imaginaos que os da un pico de lag justo cuando el Protoss tiene la sombra. Ojo, porque nos da el go. Ambos nos dan el go. 3, 2, 1. ¡Listos! Ahí el jugador de Infernal es el jugador Tassadar siendo educado. Muchísimas gracias por esa pausa que nos dice. Ahí estamos. Así me gusta, con deportividad. Tenemos ya el Cybernetic Core por parte del jugador Protoss. Una pequeña agresión aquí con el Scout. El jugador Protoss, que si conoce los timings del Terran, sabe que este gas ha sido gas primero. Así que veremos a ver. Empieza la producción del primer Reaper por parte del jugador Terran. Vamos a ver el jugador Protoss qué nos plantea, porque ya tenemos este Command Center todo totalmente estándar por su parte. Segundo gas, todo totalmente normal por parte del jugador Protoss. Se viene la segunda base del jugador Terran. Y vamos a ver, porque parece que. Sorry que no he desactivado el sonido de mi móvil, que se cola todo un poco de improviso. Vamos a silenciarlo de mientras, para que no moleste en la retransmisión. Ahí ya está. Vale, muy bien. Voy haciendo todas las cosas que normalmente tendría hechas antes de empezar, pero bueno, disculpadme por eso. Fábrica ya en camino para el jugador Terran. Vamos a seguir su cámara un momento, porque ahí ya pone el segundo gas. Simplemente ha tomado gas primero para que ese Reaper salga un poquito antes. Vas a seguir su cámara. El búnker ya está colocado, lleno con un Marine. El jugador Protoss, que tenía su Stalker en posición. Vamos a ver. La cámara ahora del jugador Protoss, que está defendiendo ese Reaper. Parece que lo va a destruir. Ojo, porque le queda un golpe. Buen micreo por parte del jugador Terran. Ahí estamos viendo. ¿Habéis visto la puntita de lag? Que le está. Sigue con lag el jugador Tassadar. Parece que el jugador de Infernal sigue con lag, porque estamos siguiendo su cámara y se queda pegado de vez en cuando. Se queda pegado con el lag de vez en cuando la cámara del jugador Tassadar. Así que espero que no tenga mucho problema. Está jugando con un ping un poquito alto, parece. Esperemos que pueda desenvolverse. Sí, sí que estamos teniendo lag. Se va notando de vez en cuando, se me pausa un poco. Tenemos el Blink ya en camino para el jugador Protoss y tenemos un Proxy Pylon. Vamos a ver, porque el Reaper se cuela, pero solo consigue una kill de Worker, creo. Una kill o cero. Un scan en la base principal por parte del Terran. Scoutea el Twilight. Scoutea el tercer. Creo que es el. Sí, es el cuarto gate. O sea, se puede imaginar que es Four Gate Blink por parte del jugador Protoss. Vamos a ver si coloca Bunker arriba. Vamos a ver si empieza la producción de tanques. Todavía no, porque no tiene el Tech Lab, pero va a empezar la producción de tanques para defender de este Four Gate Blink, ¿verdad? En cualquier momento. Vale, empieza la Medivac, pero. Ahí está, ya empieza la producción del primer tanque para defender este Four Gate. Yo creo también que debería empezar un búnker en la parte de arriba, cerca de la rampa, para proteger de mejor forma al tanque. Ojo, porque se viene ya con 4 Stalkers para poner una pequeña presión en la base natural el jugador Protoss. Vamos a ver la cámara del jugador Protoss, a ver cómo lo gestiona, porque el Blink ya se viene en camino. Y vamos a ver cómo va de unidades. De momento, 7 Stalkers por su parte, 36 Workers a 40.
Vamos a ver, ahora mismo se viene el siguiente warpeo. Y en cuanto tenga un número de 11 workers, perdón, 11 stalkers, yo creo que lo va a empezar el ataque. Se viene un pequeño drop por parte del jugador Terran, pero ojo, que se tira al tanque, consigue snipear el primer tanque, consigue separar los VCs del búnker, con lo cual no ha podido ser reparados, y ahora con el micreo de los stalkers hacia atrás empieza a descontar trabajadores. Ya van 6, yo creo que esto se lo va a llevar el jugador Protoss, ya que el timing del drop del jugador Terran hizo que no tuviera unidades en base para defender. Y son ya 15 trabajadores. Salta el muro con el blink. Viene el siguiente warpeo de trabajadores. El búnker que se le había reclamado al jugador Terran está muy tarde. Consigue snipear el segundo tanque. Ha tirado un recall para defender la agresión que estaba teniendo por aquí el jugador Terran, que ha conseguido eliminar 9 trabajadores. Pero yo creo que la agresión del jugador Protoss es muchísimo más fuerte. No solo ha eliminado prácticamente el doble de trabajadores, sino que fuerza a que se evacúe la natural del Terran. Supli 65 a 43. Se ve obligado el jugador Terran a empujar, a sacar a los muchachos. Da el GG Infernales, que pone el 1-1 en el marcador con este Fourgate Blink. El contraataque del jugador Terran, yo creo que no fue una buena idea, ese drop con el Cyclone y con algunos Marines, porque lo necesitaba absolutamente todo para la defensa, y ese segundo búnker en el high ground no vino a tiempo, junto con la producción de tanques, que estuvo para mí un poquito tarde. Así que 1-1 en el marcador, Tassadar lo levanta para Infernales. Vamos a ver si tenemos lista la siguiente sala. A ver qué me dice por aquí el señor. Vale. Vamos a leer la información acerca del tercer mapa, porque ahora mismo esta final de la Berserker Team League está completamente empatada. Ganó el jugador Ninja Monster de Cryptic en Golden Aura en el primer mapa. En cambio, en Oceanborn, a Tassadar con ese Fourgate Blink consigue poner el empate en el marcador. Y el tercer mapa va a ser Razkuset Station. Ya sabéis, un mapa en el que la tercera base, la Pocket Base, está muy resguardada. Con lo cual se suele prestar a juegos muy macro, muy pasivos en algunas situaciones. Y que suelen transicionar muy rápidamente al mid-game, incluso al late-game. Y tenemos un Protoss contra Random. Kotaro va a ser el Protoss representando a Infernales, y Astra va a ser el Random representando a Cryptic. Así que este va a ser el tercer mapa. De momento, empate en el marcador. Me ha gustado mucho ese Forget Blink que ha puesto el jugador Protoss aquí en este mapa. Dadme un momento. Vale, estoy comprobando que el delay ha sido aplicado correctamente, porque justo con el delay acaba de terminar la partida. Así que vamos a leer aquí qué nos dice la gente en el chat. Let's go Infernales, qué grande Tassadar, coincido. Ese Forget Blink ha estado muy bien por su parte. GG's, ahí nos dice Zero, ok, GG's, ahí está, Ninja Monster GG. Vale, y tenemos el siguiente lobby, ya está preparado. Así que vamos a ver, porque va a ser Razkuset Station y además con un random. Razkuset Station, que ya es un mapa peculiar de por sí, pero es que el jugador de Cryptic va a jugar random, con lo cual el jugador de Infernales, vamos a ver qué plantea, porque quizá haga Pylon Scout, o quizá scoute directamente con la primera sonda, porque no creo que vaya a hacer Pylon Gate Scout, sería un scout demasiado tarde contra random, y en una final de torneo, hay que recordarlo, que es una final, además con el empate en el marcador. Por parte del roster de Cryptic Gaming, me resulta bastante... no sé si lo han pensado así, pero poner a tu jugador random en el tercer game me parece una estrategia... A mí, si me lo preguntáis, me parece brillante, porque en caso de ir 2-0, ganando en este caso Cryptic, que no es el caso... la tercera partida podrías plantear algo muy agresivo y el random tendría la ventaja de que su rival no sabe contra qué raza va, con lo cual podrías plantear una situación de 3-0,
Pero ya no solo eso, sino que si vas perdiendo 2-0, se puede plantear una victoria para levantar la moral, para volver a levantar las cosas a su favor. Con eso, aprovechando la ventaja de ser random, y en este caso que vamos 1-1, exactamente lo mismo. O sea, la ventaja que tiene random al principio de que tu rival no sabe contra qué raza está jugando, hace que tu rival no tenga el build order en la cabeza y no tenga la información que necesita, no tenga el plan de partida listo en su cabeza. Con lo cual, poner a este jugador, al jugador random, en tu tercer mapa por parte de Cryptic me parece una estrategia muy buena por su parte. No sé si lo han hecho aposta, ya lo digo, o lo han hecho con esto en mente, pero a mí me parece una estrategia bastante, bastante válida. En todas las situaciones, siendo que vayan perdiendo, vayan ganando, vayan empate, ponerlo como tu tercer jugador te puede hacer levantar el Clan War. Así que vamos a ver. Sí, están listos, ya los tenemos a los jugadores en la sala. Kotaro representando a Infernales, Kotaro está ready y Astra jugando random para Cryptic Gaming. Kotaro está ready, pero Astra no nos da el ok todavía. Voy a aprovechar para beber un traguito de agua antes de que empiece la partida, que la garganta ya sufre. Vale, y Astra nos da el ok. Así que esto empieza en 8 segundos. Y vamos con el tercer mapa. Igualdad en el marcador. Infernales contra Cryptic. 1-1. Aquí se puede decidir. Bueno, no se va a decidir quién gana, pero sí que va a ser decisivo este mapa para la moral. Para ver quién se pone 2-1 y va al Ace Match con más seguridad. Vamos a ver. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver por qué tenemos en este mapa Rathuset Station. En la esquina inferior izquierda, representando a Infernales, él es el Protoss, él es Kotaro. Y atención porque tenemos al jugador random, que en este caso nos va a sorprender con su Zerg, representando a Cryptic Gaming, él es Astra. Y en efecto, justo lo que había comentado antes de empezar la partida. El jugador Protoss no se quiebra la cabeza, envía directamente la primera sonda para hacer scout, necesita la información cuanto antes para poder organizar en su cabeza un plan de partida. La gran ventaja que tiene Random, sobre todo en torneos, es que no puedes preparar tu build order, tu plan de partida, porque no sabes contra qué raza vas. Entonces necesitas este scout cuanto antes. Vamos a poner la producción en la tabla de arriba, lo siento por haberlo puesto tarde, porque aquí el jugador Protoss ya confirma que es Zerg contra lo que va, y por suerte, al ser Rathuset Station, ha podido siempre, cerrando abajo con esta rampa, no va a tener ningún problema si el jugador Zerg hubiera querido plantear algún tipo de chis, algún tipo de reserva de producción primero, con Zerlings y demás. Le hubiera costado mucho subir esta rampa defendida por el jugador Protoss. Así que vamos a ver por qué se viene ya el segundo nexo por parte del jugador Protoss. El jugador Zerg que ya está minando de su tercera base, yo creo que va a intentar ponerla de forma muy temprana. Normalmente el timing en un juego estándar para colocar esta base del jugador Zerg sería en el PVC, sería el 2.40, 2.30, 2.40. Ese es el timing de una tercera base estándar para el Zerg. Y ya está minando con anticipación los minerales, así que vamos a ver en qué timing creo conveniente colocarla el jugador Astra de Cryptic. Recordemos que empezó como random y está ahora con la raza que le ha tocado, que es Zerg. Tenemos aquí ya los dos gases, cronobusteando la primera unidad, es acepta para continuar con el scout. La tercera base que yo creo que bueno, ahora como sí, sí que la puede poner en tiempo, porque ahora mismo, en cuanto mire estos últimos minerales, va a poder simplemente con el mismo.
Ok, bueno, sí, todavía no tenía los 300 de mirada, pero yo hubiera aguantado con el dron y la hubiera puesto directamente. Porque ahora va a ir un poquito más tarde la tercera base. Es el minuto 2:48, 2:50 y todavía no la va a colocar. Va bastante tarde la tercera base del jugador Zerg, si me preguntas. Ojo que ya se vienen los Zerlings, pero van a tener que subir esa rampa que ya está full wall y con el Stalker, así que esos Zerlings no van a poder scoutear absolutamente nada. La tercera base por parte del Zerg, para mi gusto, ha sido como casi 20 segundos tarde. Vale que la va a poder defender de muy buena forma, pero no sé, para mí que ha estado ahí un poquito tarde. Vamos a ver, porque sí que se coló uno de los Zerlings, sí que puedo hacer scout. Se colaron dos de los Zerlings. Vamos a ver cuál es la visión que llegó a ver. Lo llegó a ver todo. Llegó a ver el Twilight Council, el jugador Zerg. Lo que no vio es que está investigando las Glaives. Se va a venir un ataque de Glaives por parte del jugador Protoss. Vamos a ver en qué timing llega. A mí no me suele gustar en Rathus Station hacer Glaives. ¿Por qué? Básicamente, vamos a ver, ojo que puede perder la adepta, yo creo que va a salir a tiempo. Va a salir a tiempo, salió a tiempo, muy ajustado. Y como decía, ¿por qué no me gustan los builds de Glaives en Rathuset? El jugador Zerg puede contar muy fácilmente las tres bases con creep. Lo que quiere decir que los refuerzos, mientras las adeptas van tirando los shades y van atacando las distintas líneas de mineral, el Zerg va a poder llegar muy rápidamente porque no necesita ni siquiera prácticamente ni un Crypt Tumor para juntar sus bases. Con lo cual, las rotaciones defensivas del Zerg van a ser muy rápidas y estas adeptas yo creo que no van a hacer el daño que podrían hacer. Vamos a ver porque viene con un prisma de transposición. Esto le puede ayudar bastante. Ya que puede ir jugleando las adeptas. Dejas 4 en un lado, subes 4 en el otro. Cuando va haciendo el Zerg las rotaciones defensivas, va salvando tus adeptas. Y puede que sí que le salga muy bien el ataque. Ya que si tiene un buen micro, puede salvar todas sus adeptas. Y aún así, forzar los pulls de workers. Y hacer todo el daño económico. Se viene el ataque. Están cayendo. Creo que van unos cuatro trabajadores. Cae una cucaracha. Pero el jugador Zerja había colocado en muy buen tiempo esa Rose Warren. Ahí está. Ahora sí, cuatro trabajadores. Y yo creo que no le ha salido nada favorable al jugador Protoss. Vale que ha forzado un pool de workers. Pero apenas ha matado cuatro trabajadores. Ha perdido cuatro altas. Aquí se viene un poquito más de daño. Son siete. Son ocho. Yo creo que aquí debería estar shift-clickeando los workers para así haber podido controlar un poco los dos grupos que tenía, porque estaba controlando para mí el grupo de la main mientras perdía todo lo de la principal. Pero bueno, han sido 11 kills a cambio de 8 adeptas. El prisma que está transposicionando otras 4 adeptas, para mí esto es sobreextenderse porque ahora mismo vamos a ver cómo va a defender el posible contraataque de cucarachas. Ya tiene un inmortal, segundo inmortal en camino. Para mi gusto le falta una batería. Pues se van a venir los Ravagers y van a tener visión del high ground con, bueno, todavía no los Ravagers, pero van a tener visión del high ground con algún Overlord que esté por aquí. Aquí muy inteligente el jugador Protoss, sabiendo que necesita aplicar presión para que el Zerg no vaya al contraataque y lo consigue. Con el prisma y cuatro adeptas puede salvar completamente a sus adeptas sin necesidad de perder absolutamente nada. Puede seguir haciendo daño y además fuerza que algunas unidades, si no todas, porque lo está haciendo con todas las unidades del Zerg, se queden en base. Con lo cual, la mejor defensa dicen que es un buen ataque. En este caso, el jugador Protoss, al cual no creo que le hubiera sido tan favorable el ataque con las Glaives. Al final, en la última instancia del ataque, sí que consiguió matar 11 trabajadores. Pero sobre todo ha detenido el contraataque. Tenemos 45 workers para el Zerg a 47 para el Protoss, con lo cual el Protoss va ganando y el Protoss va a seguir haciendo daño. Con lo cual, quizá perdió muchas adeptas y demás, pero aquí sigue haciendo daño el Zerg, que no estaba muy atento al minimapa. 6 trabajadores más que caen para él. Y ahora sí que si va a scoutar la. Dime que scoutea la adepta. Dime que la scoutea. Hubiera sido vital que hubiera podido tirar las adeptas para hacer un poquito más de daño y de paso hubiera visto la espira. Hubiera sido un movimiento vital para el jugador Protoss que ha estado a apenas. Vamos a confirmar su visión. Ha estado a nada.
Ha estado en nada de escautear esa espira y podría haberle dado una información totalmente vital para esta partida. Ya que, como vemos, 53 Gurkhas a 51 están completamente igualados en el marcador. El Blink, que ya está a punto prácticamente para el jugador Protoss, se viene con el ataque. Son 3 Immortals, son 4 Sentries. Es un ejército que puede pelear frontalmente de muy buena forma contra cucarachas con esos. Con esos Immortals, con el Blink para micrear hacia atrás. Ya ve la primera muta, esperemos que se haya dado cuenta. Vamos a poner. Ahí se da cuenta. Vamos a poner la cámara del jugador Protoss. Ya ha visto las mutas. Esperemos que no le. No, no le snipea el prisma. Perder el prisma para el jugador Protoss hubiera sido un daño bastante brutal porque no podría reforzar el ataque. Y vamos a ver porque el jugador Zerg está perdiendo mutas. Esto no es favorable para el jugador Zerg. En ningún momento puedes pelear contra Blinkstalkers con ese número tan reducido de mutas. O con ningún número prácticamente de mutas, a no ser que tengas masa crítica. Y se viene el ataque. Los Ravagers tiran las bilis corrosivas. Ojo porque snipean a dos de los Sentries. Los Forfeits están bien colocados para dividir el army. Ese Ravager que cae. Empiezan también a caer algunos trabajadores. Tiene que pulear a los muchachos. Se vienen las cucarachas al frente en un checkpoint. Que estaba siendo favorable para el jugador Protoss. Y parece que el Immortal va a caer. Han caído todos los Immortals. Yo creo que aquí con la ventaja del defensor. Por mucho que consiguieran micrear los Stalkers, los tiene que retirar exactamente. Porque si no hubiera perdido a todas sus fuerzas. Y vamos a ver por qué el jugador Zerg está ligeramente por arriba en Supply. 55 Workers a 58. Y vamos a ver con esta tercera base que ya está prácticamente saturada por parte del Protoss. Cuarta base también construida por parte del Zerg. En vez de subir la rampa, el Protoss quizá pudo haber forzado la pelea en la cuarta y haber forzado primero a que no pelee el Zerg con tanta ventaja del defensor. Vale que las bases están unidas con creep, pero aquí obviamente llegan los refuerzos mucho antes que aquí. Quizá el Protoss pudo haber destruido esa cuarta base. Pero bueno, al menos ahora está al tanto de las mutas. La transición a mutas por parte del Zerg no le benefició en lo absoluto. De hecho, me atrevería a pensar que si no haces daño económico con esas mutas, un daño económico decente, te pone por detrás porque ha tenido que transicionar a esa espira que tarda muchísimo y las mutas son 100-100. Son muy intensivas en gas. Con lo cual, me parece que, a pesar de que ahora mismo el supply está a 130-122, está ligeramente superior para el Zerg. No me parece que el Zerg vaya para nada por encima. Ya tenemos el primer coloso por parte del jugador Protoss. Vamos a poner la producción. Lo siento porque en este observador se me olvida siempre volver a la tabla de producción y quizá no estáis pudiendo seguir la partida correctamente. Me disculpo por eso, estoy un poco frío también. Yo en mi casting hace tiempo que no casteo ningún evento. Pero bueno, vamos a ver porque para mí el Protoss está ligeramente por encima. 145 de supply favorable al Zerg. Cuarta base en posición para el Protoss. Cuarta base en posición para el Zerg, que todavía la está terminando de dronear. Normalmente se suele decir que para que el Zerg esté en igualdad de condiciones, debido a que su producción, tanto de trabajadores como de ejército, depende de las hatcheries, suele, en el CBP, suele tener que estar una base por delante del Zerg. Ahora mismo en igualdad de bases, aunque la del Zerg ha estado minando desde antes. Por lo tanto, y en prácticamente igualdad de supply, por lo tanto, para mí que va ganando el Protoss, también porque su tecnología me parece mejor. Ahora mismo el Zerg está tequeando into Lurkerden, está sacando a los Lurkers, pero si el Protoss se decide a ir hacia el frente, los Lurkers no iban a llegar a tiempo. Para mí que este timing era importante para el Protoss, que decide echarse hacia atrás, el Zerg lo hubiera cogido completamente desprevenido, transicionando a Lurkers, todavía no estaba listo el army, la transición del Zerg, con lo cual este push podía haber sido bastante bueno, porque dos colosos, tres colosos contra simplemente Hydra Cuca Ravager. Vale que con las pilas corrosivas hubiera podido tener una buena capacidad de zoneo, pero igualmente el jugador Zerg no hubiera podido pelear de frente, ya que los colosos pueden dar buena cuenta de los Zerglings y también son bastante buenos contra estas hidras. Se encuentran en la mitad del mapa, no hay creep para el Zerg, con lo cual, aunque intente rodear o meter una cóncava por encima de la rampa, no iba a ser favorable la pelea para él. Pierde prácticamente la mitad del ejército, 180-179 de supplies, se iguala a los supplies. Pierde el Zerg la mitad del ejército, le quedan los Ravagers. Todavía exactamente puede
hacer justo la interacción que había dicho, zonear un poco con los Ravagers mientras el Protoss va pegando con los Colossus y con los Force Fields. 194-180, el jugador Zerg maxeado. Ya tiene el Lurker Den a su disposición, lo que no le quedan son Hidras. No le quedan Hidras ahora mismo. Está tequeando a Espira Mayor en estos momentos. Salen los primeros 5 Corruptors para dar buena cuenta de esos Colossus y vamos a ver por qué. No hay suficiente número de Corruptors como para snipear a esos Colossus a tiempo. Están rodeados de Stalkers y puede ser esto el final de la partida. Si consigue tirar hacia atrás, micrear hacia atrás esos Colossus mientras... pero bueno, no le hace falta, simplemente han caído los 2 primeros Colossus. No le ha hecho falta, pero puede que los refuerzos sean suficientes para limpiar a este número de Stalkers, ¿eh? No, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Parecía como que hubiera sido inteligente micrear los Colossus hacia atrás y tarjetear con los Stalkers a los Corruptos, pero no, ha sido más inteligente que el call que yo había pensado, ha sido más inteligente Kotaro. Se ha limitado simplemente a pelear con el Army de Tierra. Yo pierdo los Colossus, bien, igualmente me queda un Immortal, me queda un buen número de Blink Stalkers. Todavía tengo energía en mis Sentries y no había visto esto. Me disculpo porque como observador la he cagado ahí bastante. Sorry también por el lenguaje que se me ha ido. No había visto el multiataque con estos Silots que habían estado asediando la segunda base y la tercera base del jugador Zerg. Mi error, he tenido mucha tunnel vision en la pelea principal y no había estado viendo cómo el jugador Protoss había planteado una masacre total. Se lo lleva a Infernales, que remonta la final de la Berserker Steam League. Infernales 2, Cryptic Gaming 1. Sorry por los errores ahí al final en el casteo. Pero bueno, estoy un poquito frío. Estoy un poquito frío después de hace un par de meses, unos cuantos meses que no casteo ningún evento. Así que bueno, aquí trayendo lo mejor que se pueda, gente. Infernales poniendo el 2-1 en el marcador. Ahí esa tunnel vision que he tenido, no sabía todo el daño que estaba haciendo el jugador Protoss. Está representando a Infernales, estaba destruyendo completamente la base del Zerg mientras también ganaba la pelea principal, con lo cual si lo hubiera golpeado todo en la pelea principal la hubiera ganado, pero por muchísimo más. Sorry por esa tunnel vision, pero bueno, lo importante es que Infernales le da vuelta al Clan War. Infernales 2, Cryptic 1. Vamos a ver la información del siguiente match, porque hemos tenido en la primera Golden Aura que se lo llevó Ninja Monster, el jugador Zerg, para Cryptic. Pero atención, porque después de haber empezado perdiendo en Euselborn, Tassadar se lo llevó con ese Forgate Blink y puso el empate, pero aquí en Radhuset Station, Kotaro pone la remontada contra Astra, que hay que recordar que empezó siendo random, o sea, empezó teniendo ventaja el jugador que estaba representando a Cryptic Gaming. Pero bueno, ya tenemos el siguiente mapa, va a ser Alcyon o Alcyon, o como se pronuncia. Sé que entre la comunidad de casters había mucho problema con la pronunciación de los mapas de estos nuevos mapas. Bueno, ya nuevos, hace unos meses que salían, pero para mí y para todo el mundo son los nuevos mapas todavía. Y vamos a tener, como decía, a Protoss, va a ser un PBT, va a ser Zero GLHF por parte de Infernales contra Krum por parte de Cryptic Gamer, un Protoss contra Terran. Ya tenemos aquí a los jugadores colocados. A Vic, a ver, me están diciendo aquí algo por privado. El jugador Krum está ready, ¿podrías ponerte el overlay de WCS? Sí, lo he comentado antes. Vamos a ver si... A ver, salvo la repetición. Muchísimas gracias a Legacy por recordármelo, porque todas estas partidas han sido sin el overlay, que no lo tenía listo. Así que al menos para la última... Ahí, muchas gracias por avisar. Krum está ready. A ver, vamos a poner aquí la sala. Everyone ready.
Vale, ambos están ready, así que vamos con el último mapa. 2 a 1 la ventaja para Infernales. Y no sé si en caso de que ponga Cryptic Gaming en el empate, vamos a tener un Ace Match con los capitanes o cómo se desarrollará. Así que Legacy, si estás escuchando el casteo, en cuanto puedas, confírmame esa información. Pero bueno, vamos con la siguiente partida. Let's go. Estamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina superior derecha de color azul celeste, un punto abajo en esta final de la Berserker Team League, el es el Terran, representando a Cryptic Gaming, como he dicho, el Scrum. Tiene que darle la vuelta si quiere que su equipo pueda tener posibilidades en esta final. En cambio, en la esquina inferior izquierda, representando al equipo que ahora mismo va ganando esta final, representando a Infernales, él es el Protoss de color rojo, Zero GLHF. O GLHF. Vamos a ver por qué tenemos ya el inicio de un muro anti-Reaper por parte del jugador Protoss. Vamos a ver el jugador Terran. Ahí saca su gas, todo estándar, su primera barraca. Todo normal para ambos jugadores en este inicio de la partida. Ahora sí, con el overlay de la WCS. Lo he dicho en Spanglish. WCS o WCS, no sé. Muchas gracias a Legacy por avisarme. Y ojo, porque se viene doble gas para el jugador Terran. Y se full wallea para evitar el scout del Protoss. Vamos a ver cómo reacciona aquí el jugador de Infernales. Porque no puede pasar a ver el scout. Y es doble gas, lo único que él no puede saberlo, deja a su sonda patrullando en la puerta. Vamos a ver cómo reacciona, porque ya termina el muro anti-Reaper y parece que se va a expandir normal. Está buscando algún tipo de proxy antes de hacerlo, algún tipo de búnker detrás de su expansión, algún tipo de proxy barraca. Pero no lo encuentra, así que decide expandirse. Se viene la fábrica rápido para el jugador Terran, ya que para eso abrió a doble gas. Y estamos teniendo pequeñas puntas de lag, espero que no moleste a los jugadores. Veremos ese build que está siendo tan popular, y este reactor puede que me lo indique, ese build que está siendo tan popular, que es un all-in de 8 Cyclones con pool de workers, lo estaremos viendo en esta partida, porque ha abierto full wall, doble gas, reactor primero, después de Reaper. ¿Será que vamos a tener un all-in de 8 Cyclones con el pool de los muchachos? ¿Será que está haciendo ese build el jugador Terran? Veremos, porque si es así, el jugador Protoss debería estar cronobusteando Immortals como si no hubiera un mañana, poniendo 2 y hasta 3 batteries, y no solo no lo está haciendo, sino que está poniendo su Twilight Council. Así que si por lo que sea, no va a ser ese build, porque ya tenemos el Command Center en posición, está la producción de la primera mina, así que me había emocionado con que podía ser ese tipo de all-in, pero no, tenemos 1-1-1 por parte del jugador Terran. Es un opening estándar, doble gas, fábrica rápido y el Command Center un poco más tarde. Así que nada demasiado raro por un momento. Digo, ¿será que vamos a ver ese all-in tan potente que ha estado últimamente en boca de todos en el ladder y que ha estado ganando tantas partidas contra Protoss? Pero no, va a ser una partida bastante más estándar de lo que yo estaba planteando. Aquí él ha cancelado el último hit de la Decta. Krum, que consigue irse con el Reaper con vida. Aquí el jugador Protoss intentó micrear el último golpe. Intentó pulsar a click, canceló el último autoataque. Y fue por ello que no consiguió llevarse a la Decta. Tenemos el Blink ya en camino para el jugador Protoss. Vamos a ver por qué. Jugador Terran ya también estaba colocando su segundo Command Center. Tenía la mina para cubrir alguna agresión ahí en la natural, por si acaso entraba con la Decta o con algún Stalker. Y se viene el drop de minas por parte del Terran. Veremos a ver, porque el Blink está a punto de terminar. El jugador Protoss tiene buen número de Stalkers para repeler este ataque. Lo único que no los tiene ahora mismo en posición. Aquí muy bien el pylon anti-drop para verlo con tiempo.
Con lo cual, podría rotar ya que tiene el blink a tiempo para defender el drop de minas. Vamos a ver. Porque también con este warpeo defensivo, yo creo que va a defender sin mayor complicación. Entra el drop de minas. Ojo, porque el jugador Protoss está perfectamente colocado para defenderlo. Se viene el pool de workers. Vamos a ver el micreo. Bien micreado para defender la primera mina. Vamos a ver la segunda. Si destruye un stalker, lo destruye. No, lo micrea de forma perfecta para ni siquiera perder. Bueno, de hecho sí que perdió el trabajador. Y ojo aquí porque se coló, me parece que fue con la Decta, mató tres trabajadores el jugador Protoss mientras estábamos nosotros concentrados en el drop de minas. Con lo cual, drop de minas igual a dos trabajadores muertos. La agresión del Protoss igual a tres trabajadores muertos. Y ya no solo eso, sino que el jugador Protoss se llevó la médica y se llevó las dos minas a cambio del pool de workers. Pero también mató un trabajador más. Segundo y tercer gas para el Protoss, que se va a expandir exactamente a su tercera base. Y vamos a ver, el jugador Protoss tiene Blink. El jugador Protoss tiene una pequeña ventana para hacer un warpeo y quizá meter algún tipo de presión. Y ya está en camino. Solo que ese Raven. Aquí el jugador Terran muy inteligente, sabiendo que se venía el contraataque del Protoss. Con el Raven atento para que no pudiera saltar. Con Blink el jugador Protoss. Y parece que esta agresión, este pequeño contraataque que podía haber planteado, va a acabar en nada. Ya que el Terran también está muy atento y sabe los timings, sabe los tempos de la partida. Con lo cual no le va a dejar. No le iba a dejar saltar teniendo el Raven bien colocado. Igualmente, la tercera ya está colocada para el jugador Protoss. Vamos a ver las transiciones. Tenemos aquí ya. Por fin, el Steampack. Dentro de poco vamos a ver. Uy, perdona, creía que esto era una barraca. No sé por qué. Digo, vamos a ver los escudos de combate en la fábrica. Obviamente no. Así que nada, tenemos Steampack ya en camino por parte del Terra. La producción de Immortals que sigue por parte del Protoss. Carga a mitad de camino. Tres gates adicionales. Para explotar en producción por parte del Protoss. Vamos a tener una partida bastante estándar a partir de aquí. Vamos a ver, ahora sí que tenemos los escudos de combate. Ya sabéis que el Steampack tarda cerca de 20 segundos más que los escudos de combate en hacerse, con lo cual el timing para poner el segundo teclap y poner los escudos de combate hace que te acaben en realidad a la vez, aunque hayas puesto los escudos de combate, o sea, el Steampack a tiempo, o sea, un poquito antes, perdón. Ya estáis viendo cómo se va igualando, así que van a llegar al mismo tiempo, con lo cual Build Order es bastante afinados para el jugador Terran, Build Orders bastante afinados para el jugador Protoss. Ambos están dominando el tempo, los tiempos de la partida, en una partida bastante estándar por parte de ambos. Vamos a ver la transición aquí con el Twilight Council, que ya está a punto de finalizar para el jugador Protoss. Y se viene el push, el típico push de minutos 7:30 con tres tanques por parte del jugador Terran. Aquí ya sabéis lo estándar, dejas a tus 5 o 6 Stalkers en la puerta para verlo salir y lo vas pokeando, forzando Steampacks, matando un Marine, matando otro Marine. Aquí, por desgracia, el jugador Protoss ha tenido que. Eso es, tiene que tirar a Recall porque ha sido movido a la parte izquierda del mapa, con lo cual no ha podido pokear demasiado a esta fuerza, no ha podido retrasarla demasiado. El jugador Terran va a poder poner el Siege Mode de sus tanques y son 4. En la puerta del Protoss, y esto pinta muy mal para el jugador Protoss, que tiene que activar la Super Battery. Recordad que tres tanques pueden one-shotear Stalkers de un solo hit, y hay 4. Ahora mismo todavía siguen quedando 3. El siguiente warpeo de Silots va a poder dar por buena la defensa. Y vamos a ver, porque ahora mismo el jugador Terran se queda con bastante poco supply, 87 a 95, y el contraataque del Protoss puede ser mortal. A pesar de que. Cuarta base en camino, por cierto, detrás de este ataque. A pesar de que ha conseguido lo que normalmente puede ser una situación muy desfavorable para el Protoss, que es que te ponga los tanques en modo asedio y eran 4 en la puerta. Ese warpeo de Silots con la carga que ha estado a tiempo, más los Immortals que también estaban en gran número, 2, que son un gran número para este minuto. En la puerta ha hecho que no hubiera suficiente DPS por parte del Terran. Y a pesar de que. Ojo, atentos. Atentos porque se nos está yendo. Se nos está yendo a quinta base del jugador Protoss. Sabe que no va a haber agresión hasta dentro de un buen rato por parte del jugador Terran. Y está diciendo: vale, no va a haber agresión. No va a haber ningún tipo
O sea, he estabilizado la partida, estamos ambos más o menos igual de arme. ¿Qué voy a hacer? Ya no solo tomo la cuarta que la estaba tomando antes de que viniera el ataque, sino que ahora sé que acabo de defender y sé que puedo tomar una quinta de forma totalmente gratuita. Y además en el oro, con lo cual, todo el tiempo que este Terran no haga, este Terran que está representando a Cryptic Gaming, este señor Krum, que coloca su tercera base, todo el tiempo que no esté haciendo un pedazo de all-in a dos bases con multitask matando workers, para lo cual el jugador Protoss está más que de sobra preparado, porque no es ningún novato, ya se la sabe muy bien, sabe que si va a tomar este riesgo económico tiene que cuidarse muy bien de los drops. A todo el tiempo que este Terran no haga, no plantee un all-in o juegue agresivo, es tiempo que el señor Zero GLHF va a explotar económicamente y es tiempo que no va a conseguir a. Si lo deja irse tanto por la parte económica, no va a poder volver prácticamente de ninguna forma a la partida. Bueno, ya son 155, 157 de suplía, 129. En trabajadores son 79 a 61, 18 workers de ventaja para el jugador Protoss. El jugador Terran necesita hacer algún tipo de movimiento agresivo en el mapa. No estamos como para quedarnos sentados en nuestra tercera poniendo casitas y viendo la vida pasar, porque el que ha puesto más casitas, en este caso es el jugador Protoss, y ha puesto casitas de las que te dan dinero. Con estas casitas, me parece a mí que o el jugador Terran hace la estrategia de todos los tiempos y manda un multiataque por seis frentes con Liberators, con Marines y no pierde absolutamente nada. Y mata 50 workers o cada segundo que pasa se está poniendo en una situación más desfavorable. Ya casi maxeado el jugador Protoss con su Thermal Lance que va a venir en apenas 10 segundos. Lo siento que no tenía la producción puesta de nuevo arriba. Thermal Lance a punto de terminar. El Prisma que está en camino. Dark Shrine que viene por parte del Protoss. Más 2 más 1 de mejoras por su parte. Y tiene un Timing Attack en apenas 10 segundos cuando acaba el más 2 de ataque. Un Timing Attack que yo no aprovecharía porque el que está explotando en economía es el jugador Protoss. O sea, yo aquí jugaría totalmente defensivo. Es el. O sea, si no hace nada, el jugador Protoss sigue ganando. Con lo que, con el pasar del tiempo, el jugador Protoss gana más y más y más. Sobre todo si toma una séptima base sin ningún tipo de respeto. O sea, ahora mismo el jugador Protoss no tiene que hacer absolutamente nada. Si defiende, gana. A no ser ya que pille el siguiente warpeo, esté 200-200 y aquí ya puede tradear desfavorablemente, que tiene 7 bases de economía para tradear todo lo desfavorable que quiera, que su rival está en apenas 3 bases. Encima tiene los tanques fuera de posición, con lo cual ya no solo le saca 4 bases de ventaja, sino que si el jugador Protoss perdiera todo este arme, con la muy buena producción que tiene por detrás y con la economía que tiene por detrás, bueno, si lo pierde completamente, el contraataque igual no te da tiempo a detenerlo, pero ahora mismo puede tradear, como he dicho, muy desfavorablemente y el Protoss se puede permitir cualquier cosa que quiera. Ahora mismo 5.000 de banco, 1.800 de banco de gas también. El jugador Terran encerrado en 3 bases. Lo único que puede hacer es ahora mismo rezar e intentar algún multiataque. Pero ojo que se viene el warpeo de Silots en la base principal del jugador Terran. Se viene el multiataque. El Liberator y los tanques estaban bien colocados. Pero de nuevo, el jugador Protoss puede tradear a poco coste eficientemente, y ni siquiera va a ser poco coste eficientemente, porque está haciendo un backstabbing por detrás, ha obligado a que el jugador Terran divida sus fuerzas, y al dividir sus fuerzas, pierdo todos los tanques, pierdo los libritos, 166 a 149, el jugador Protoss está soportando este ataque con 7 bases por detrás, con un montón de producción por detrás, no hay forma, no hay forma para el jugador Terran de continuar en esta partida. A no ser que tiene los mejores EMPs de la historia y no, es que no hay forma. No hay forma de detener esto. Atentos que el jugador Protoss está atacando con Dark Templars, la planetaria, la tercera base del jugador Terran. La cóncava es muy, muy, muy buena para el Terran y junto con los EMPs va a dar buena cuenta del ejército del Protoss, que recalea de muy buena forma sus colosos para no perder toda su tecnología. Todas sus unidades robóticas, todas sus unidades tecnológicas, perdón. La planetaria que no cae porque el Mass Repair estuvo a tiempo para el jugador Terran. Para muchos, una mecánica que está bastante rota en el juego. Yo no me voy a meter en eso.
Porque yo soy main prota, sí, entonces. Nada, no nos gusta llorar aquí en esta final de la Berserker Team League. Vamos a ver, porque gracias a que el jugador prota salvó a sus colosos, no va a perder probablemente esta base dorada. Al menos va a poder seguir peleando. Todavía hay EMPs por parte del Terran, que tiene sus unidades ya un poco bastante dañadas. Deniega el warpeo de unidades. Lo que no sabe el jugador Terran, ojo. Lo que no sabe el jugador Terran es que el Protoss tiene tres bases más. Caen los EMPs, empiezan a caer las unidades, pero son tres colosos. El Backstab con Dark Templars por detrás tira el scan, pero ya no había suficiente DPS para dar buena cuenta de esos Dark Templars, que se convierten en cinco arcontes. Todavía no hay cuarta base en posición para el jugador Terran. Mientras el jugador Protoss lleva lo que ya es una eternidad minando de esta a séptima base, lo he dicho todo el rato mal. Es la sexta base, llevo todo el rato diciendo séptima base, perdón. De esta sexta base, vuelve a reposicionar su tercera que había sido destruida en este push. 125 de supply para el Protoss, 161 para el Terran. Que como sabéis, el Terran, a pesar de que ha ido, o sea, ha tenido tres bases menos durante toda la partida. El ejército Terran dispone de mucho DPS, sobre todo si lo complementas con esos EMPs. Y ojo, porque se viene el backstab en la sexta base del jugador Protoss. Va a perder 9 trabajadores y no creo que le dé tiempo exactamente a snipear tampoco la base. Vamos a ver si puede defender. Ahí está, ya está colocado. Un blink hacia adelante. Blinkea de la otra parte del mapa, con lo cual ha perdido todo el tiempo para destruir la medivac. Pero igualmente puede destruir una de las dos medivacs. Aquí comete un pequeño error el jugador Protoss al blinkear en la parte derecha. El mapa jugó en su contra. Clicó justo en la parte. En la parte aquí entre medias de las bases. Y el blink salió un poco donde se pudo. Pero bueno, dos VCs que mata el jugador a Protoss mientras se ocurre todo este ataque. Vamos a ver, porque la médica sigue viva aquí por parte del jugador Terran. En algún momento en el que haya gran multitasking por parte de ambos, quizá puede hacer otro backstab y matar trabajadores. Los dos High Templars que eliminan 6 trabajadores más. Aquí tenemos otra pequeña agresión por parte del Terran, que ha matado a 3 más. Cuarta base en posición por fin para el jugador Terran. Vamos a ver, porque esta vez sí, la séptima está viniendo para el jugador Protoss. El Protoss se está volviendo a repetir la situación que se dio. Me parece que fue en la primera partida en ese CBP en la que el Zerg tenía como 4 bases más. Pero esta vez por parte del Protoss contra el Terran. Tenemos séptima base por parte del Protoss. Apenas recién puesta la cuarta por parte del Terran, que la está transformando en una planetaria. Vamos a ver si ataca el Protoss, porque ya lo tenemos maxeado 200-200. Tenemos más 3 de ataque, más 2 de defensa por su parte. Gana en 4 mejor. No, en 4 mejor. Gana en ventaja de 3 mejoras. No, en ventaja de 4 mejoras, sí sé sumar, creía que no sabía sumar. Gana por 4 mejoras el jugador Protoss, tiene mejores mejoras tecnológicamente. Yo diría, bueno, tiene EMPs y tiene mucho arconte, pero tiene bastante coloso, tiene disruptos, tiene ya la rotación de AOE. Se vienen los disruptos shots, no impacta de muy buena forma el primero, vamos a ver el segundo. Falla completamente el segundo, los EMPs han impactado en la mayoría de las unidades, pero no impactan en los arcontes. Y por detrás estuvo perdiendo 13 trabajadores, ya que envió a los Dark Templars. No, no tenemos dos cámaras distintas, así que no podemos ver ambas cosas a la vez. He creído conveniente ver el enfrentamiento principal, pero el jugador Protoss siempre tiene algo más. El jugador Protoss siempre intenta pegar un backstab con esos Dark Templars, perdón. Con lo cual, puede hacer todo el rato esto. Tradeo relativamente costo ineficiente, pero aquí mata workers, puede intentar ir a por una planetaria mientras tradea army contra army. Y él sigue maxeado porque tenía un gran banco. Su banco de gas está bajando ya un poco, de 1800 ha pasado a 900, pero sigue teniendo 6000 de mineral. Y yo creo que este es el punto en el que puede plantearse incluso doble. Ojo, atención, porque va a snipear al tanque. Consigue snipear al tanque y consigue meterse, y a la vez va a atacar a la quinta base del Terran, que ya la tenía colocada en la zona de los minerales dorados. Se viene el ataque a la main, rompe las rocas y va a poder atacar, multiatacar en la quinta también. Ojo que le está quitando la Ghost Academy, no va a poder sacar más Ghost al jugador Terran.
Lo que decía, yo creo que es el momento para. Era el momento, ya que no había Vikings exactamente, para hacer doble prisma de doble prisma de transposición y warpear por un lado Sealots, por otro pegar con los Dark Templars y hacer un ataque triple, porque en este punto ya el jugador proto se puede permitir a warpear 20 Sealots y lo puede hacer 3-4 veces con todo el banco de mineral que tiene. Vamos a ver el ejército principal, triple bolazo, que no impacta de la mejor forma. Para mí esto es un grandísimo error por parte del Protoss, porque ha desperdiciado varias de sus bolas, aunque suena mal. Oh, pero aquí no, no, no. Al final ha sido relativamente favorable a él, porque tenía 5 disruptors. A pesar de que malgastó 3 tirándolas a la vez y tirándolas en el mismo sitio, todavía tenía otras 2 disponibles que impactaron de muy buena forma. El caso es que ha acabado ganando la pelea el jugador Terran. Como aquí con los refuerzos, el jugador. Eso es. El jugador Protoss no dé un muy buen blink hacia adelante y snipee todo lo que le queda, hubiera podido poner un relativo. Para mí que el jugador Terran se ha extendido, porque al empatar medio ganar la pelea, sabiendo que el jugador Protoss iba a tener todos los warpings disponibles, salir a atacar no era el mejor timing por parte del jugador Terran. Y ahora mismo son 164 de suplía, a 101, GG, lo gana Infernales, empezó perdiendo 1-0 y me echó ahí un lío con lo que pensaba que iba a pasar al final de la partida, pero al final. Ah, lo bueno es lo que ha pasado. 1-0, empezó perdiendo Infernales, empezó ganando Cryptic Gaming, pero le puso el empate en el marcador en la segunda partida. Y desde ahí, Infernales ha sido imparable. 1-0, 1-1, o sea, 0-1, 1-1, 2-1 y 3-1. Se lo lleva Infernales, se lleva la final de la Berserker Team League. Así que nada, enhorabuena a Infernales por esa gran victoria. Se había puesto cuesta arriba al principio, pero han conseguido darle la vuelta con 3 muy buenas partidas. Aquí hemos visto una ventaja de hasta 4 bases en algún punto de la partida para el Protoss, que en el aspecto macroeconómico ha llevado una ventaja brutal, teniendo bancos de más de 5.000 de mineral en todo momento. Se lo lleva Infernales, se lo lleva 3-1. Y nada, GG's a Cryptic Gaming, enhorabuena a Infernales, muchas gracias a Legacy por confiar en mí para castear este evento. Ha sido hecho lo mejor posible teniendo en cuenta que no he tenido nada de tiempo para prepararlo. Me han avisado directamente y he tenido que cerrar el stream y volver a reabrirlo con el delay. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si quedo a la espera de que Legacy me informe si hay alguna especie de showmatch entre capitanes o si acaba aquí el evento. Voy a preguntarle por privado, pero en teoría este sería el último partido. Vamos a preguntar. Y nada, de nuevo, enhorabuena a Infernales, que se lo lleva 3-1. Son los campeones de esta división Viking de la Berserker Steel League, que comprende todos los MMRs hasta 4.400, por lo que me han informado. Así que GG's, ahí estamos viendo. A ver qué dice Legacy, confío en el chileno. En caso de empate, vamos al Ace Match. Cada capitán elija a su mejor jugador. Muchísimas gracias por la información, pero no ha sido el caso, porque se lo ha llevado Infernales. A ver qué me dicen por aquí. Gracias por el casteo, Vic. My heart nearly died so many times, Zero. Yeah, I was the same, but he was so much ahead in this last game, so he could finish without any more problems. Thank you everyone for coming. Muchísimas gracias a todos por venir. I will see you next time in case Infernales or Legacy need me to cast another match, another event. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por haber confiado en mí de nuevo a Legacy. Y nos vemos pues algún día, supongo.